Buenos días, Leti. Buenos días, Brenda. Buenos días, María. Buenos días, Chela. Hola, Rocío. Buenos días, Zulma. En nombre de Jesús. Buenos días, mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús y María Santísima. Soy el Padre Víctor, oblato de María Inmaculada, transmitiendo desde aquí, desde la hermosa parroquia de Santa Rosa de Lima, en San Fernando, California. Pues estamos aquí en este día que es el martes de la séptima semana del tiempo de Pascua, un tiempo que ha sido muy fructífero, que ha sido muy especial. Yo creo que pues no vamos a vivir un tiempo de Pascua como este. Esperemos que no vivamos otro tiempo de Pascua como este, con tantas situaciones, con tantas cosas que hemos vivido, que hemos pasado, especialmente con esto de la pandemia. Pero bueno, yo creo que lo bueno y lo grande es que Dios sigue actuando en nosotros. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Dios no nos deja solos. Y esto hay que creerlo, mis hermanos y hermanas. Hay que valorarlo. Hay que meterlo en nuestra cabeza y meterlo en el corazón. Dios no nos abandona. Dios está con nosotros. Vivimos en un tiempo que yo creo que la fe es la que ahora nos está llamando a realmente poder aceptarla y vivirla. Este es el tiempo donde se está probando la fe, donde aún aunque no tengamos acceso a las parroquias, aún aunque no tengamos acceso a lo mejor a acercarnos a Dios en la Santa Eucaristía, el Señor nos está invitando a perseverar en esta fe. Los primeros discípulos, los primeros cristianos, tuvieron que pasar, digo, lo que nosotros estamos pasando no es nada, ¿eh? Ellos tuvieron que pasar por persecuciones, donde había amenazas de muerte, donde había asesinatos, donde había burlas, como cuando nos llevaban al Coliseo de Roma, donde en medio de toda la muchedumbre los exponían, imagino que en algunas ocasiones hasta los humillaban, poniéndolos desnudos delante de la gente, y soltaban leones, o soltaban a lo mejor algunos gladiadores para poder matarlos. Y ahí, digo, esa era una situación en la cual ellos hasta con alegría y gusto se entregaban. Pero yo creo, sin lugar a dudas, que era la fuerza del Espíritu la que lo sostenía. Y por eso también estamos en este día, en el quinto día de la novena al Espíritu Santo, porque necesitamos al Espíritu Santo. Los discípulos sin el Espíritu Santo no hubieran tenido el valor de hacer lo que hicieron. Nuestras primeras comunidades cristianas, nuestros primeros hermanos cristianos, para enfrentar toda la situación que traía después de la muerte y resurrección de Jesús, tuvieron que quitar del Espíritu. Y por eso, mis hermanos, a veces el poder pensar que porque Dios está con nosotros, no nos va a suceder nada, pues a lo mejor pues no estamos tan ciertos, pues estamos equivocados, porque a veces yo creo que mientras más nos acercamos a Dios, más vienen las pruebas. Pero no significa, digo, que vamos a buscar las pruebas por buscarlas. Dios nos va a dar las posibilidades de poder enfrentarlas. Y al final, los momentos difíciles nos hacen ser lo que somos, nos hacen
auténticos seres humanos, auténticos cristianos. Si no pasáramos cosas difíciles, yo creo que quedaríamos en ignorancia, quedaríamos en, a lo mejor en, ¿cómo se le llama?, en la incertidumbre, quedaríamos en las limitaciones, quedaríamos como personas que no hemos crecido. Por eso las personas que han pasado más situaciones difíciles tienen una capacidad de madurez, tienen una capacidad de afrontar la vida con mayor libertad, mayor entrega. No se quedan ahí nomás a la deriva. No son personas que a lo mejor, pues lógicamente fue doloroso, fue difícil, pero superaron esos. No, pues no se quedaron ahí en la inmadurez. Digo, hay personas que también a lo mejor pasan momentos difíciles y en vez de aprender, pues se quedan peor, ¿verdad? Pero yo creo que ahí es donde debemos de confiar en el Espíritu Santo. Debemos de abrir nuestra vida al Espíritu Santo para que Él nos conduzca, nos llene, nos fortalezca. Por eso ahora más que nunca tenemos que clamar, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Estamos en esta novena, pues, que es una vitamina que estamos. Yo ayer decía, prácticamente el Espíritu Santo es el multivitamínico, porque con el Espíritu Santo recibimos todo lo que necesitamos y hasta más de lo que necesitamos. El multivitamínico, no sé si algunos tomen multivitamínicos, ¿verdad? A veces yo digo que yo tomo un multivitamínico, bueno, cuando me acuerdo, y a veces digo, bueno, yo no sé si necesito todas estas vitaminas, el multivitamínico, todo lo que traiga, pero a lo mejor me da hasta de más. Así es el Espíritu Santo. Cuando Dios da en abundancia. Dios no se priva de cosas. Y bueno, vamos a tomar esta vitamina el día de hoy, haciendo esta novena al Espíritu Santo. Vamos a disponernos, el día de hoy se celebra la fiesta de un gran santo, San Felipe Neri. San Felipe Neri, que no sé si a lo mejor algún día puedan ver su película, creo que está en YouTube y está gratis en español. Un gran santo, el gran santo de la alegría. Yo creo que ahí es donde nosotros vemos los santos a veces en la iglesia y todos están muy tristes. Y San Felipe Neri nos da el ejemplo a través de su vida, que la vida tiene que ser una continua alegría, aún en medio de las dificultades. Son santos que no les fue fácil, pero encontraron la alegría que viene de Dios, la alegría del Evangelio, la alegría que siempre tiene que estar con nosotros. Y les digo, no es que vamos a estar todo el día yo creo que, pero una alegría en el interior, una alegría a lo mejor al comunicarse, al expresar, al saludar, al ver. Yo creo que eso es un gran don del Espíritu Santo. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos conceda el don de la alegría. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y felicitamos a todos los Felipes, a todos los que estén cumpliendo años en este día. Aclamemos al Señor en esta celebración de San Felipe Neri. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como estamos en el tiempo de la novena, vamos a iniciar pues con esta novena. Esa va a ser nuestra oración de todos los días, invocar al Espíritu Santo. Y vamos a hacerlo con un canto, para que podamos hacer que el Espíritu Santo haga su presencia en medio de nosotros. Cerramos nuestros ojos los que puedan, los que sepan este canto, pues síganlo, y los que no, pues solamente digan: Espíritu Santo, ven, ven. Thank you.
Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de las gracias, ven Luz de los corazones, Consolador íntimo, dulce huésped del alma, dulce refrigerio, descanso en el trabajo, en el ardor frescura, consuelo en el llanto. Oh Luz Santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Tu ayuda, nada hay en el ser humano, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que está árido, cura lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus siete sagrados dones. Dales el mérito de la virtud. Dales el puerto de la salvación. Dales el gozo eterno, dales tu presencia y dales tú mismo. Amén. Aleluya. Espíritu Santo, ven.
Qué hermoso es invocar al Espíritu Santo. Qué hermoso es escuchar hasta su nombre del Espíritu Santo. Estaba leyendo algo ayer que decía el gran olvidado, el Espíritu Santo. Mucho hablamos del Padre, mucho hablamos de Dios que podríamos decir que nos referimos al Padre, mucho hablamos de Jesús, pero poco hablamos del Espíritu Santo. Y es la fuerza que mantiene el mundo. Es el Espíritu que Jesús nos dejó para acrecentar nuestras vidas. Hacemos un acto de contrición al Espíritu Santo. Dios mío, Dios de amor y de verdad, autor de santificación de nuestras almas, postrado humildemente ante tu soberana majestad, detesto en amargura de mi corazón todos mis pecados como ofensas hechas a ti, digno de ser amado sobre todas las cosas, oh bondad infinita, que jamás te hubiera ofendido. Perdóname, Señor, Dios de gracia y de misericordia, perdóname mis continuas infidelidades en no haber tenido valor para ejecutar cosa alguna buena. Después de tantas veces que tu misericordia y gracia me han solicitado, reprendido, amenazado e inspirado amorosamente, me pesa, me arrepiento de la ingrata correspondencia e indigna ceguedad con que he resistido incesantemente a tus dulces y divinos llamamientos. Mas propongo firmemente, con tu auxilio, de no ser ya rebelde a ti, de seguir en adelante tus tiernas inspiraciones con suma docilidad. A este fin, alumbra, oh Dios, oh fuente de luz, mi entendimiento. Fortalece mi voluntad, purifica mi corazón, arregla todos mis pensamientos, deseos y afectos, y hazme digno de gustar los frutos bienaventurados que tus dones producen en las almas que te poseen. Concédeme las gracias que te pido en esta novena, si han de ser para mayor gloria tuya y para que yo vea, ame y alabe sin fin en tu gloria. Oh Espíritu Santo, divinísimo Salvador, consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, si es para gloria de tu majestad que yo consiga lo que deseo y pido en este día, dígnate concedérmelo benignamente. Si no, dirige mi petición, dándome las gracias que ha de ser para mayor gloria tuya y bien de la salvación de mi alma. Amén. Ahora cada uno, pues de manera personal e interior, pedirá la gracia que necesita de Dios en este día o en esta novena que hemos hecho. La ponemos delante de Dios, este ofrecimiento. Ponemos delante de Dios también, Espíritu Santo, pues toda esta situación que estamos viviendo, las consecuencias que esté generando o que va a generar toda esta situación de la pandemia, por aquellos que están infectados, por aquellos que han muerto, por aquellos que sirven y que trabajan en los diferentes lugares donde pues se exponen, por este llamado a abrir las iglesias que Dios quiera y parece que ya va a ser una realidad muy pronta, que el Señor permita que pues lo hagamos de la manera apropiada, no buscando solamente pues satisfacer lo que nosotros deseamos, sino lo que Dios desea, que por todas las familias que pues, se ven expuestas a diferentes situaciones,
de abuso, de falta de dinero, de enojos, de divisiones, de malos entendidos. Que el Señor siga bendiciendo a nuestro Señor Dios Espíritu Santo, pues a cada uno de nosotros en este tiempo. Así sea. Pues hacemos esta oración del quinto día de la novena. Oh Dios Espíritu Santo, suave viento que llenó el cenáculo y dio fuerza y valor a los corazones de cuantos te esperaban, orando fervorosamente, unidos con una alma y un corazón. Ocupa, oh Espíritu de vida y amor, toda la casa de mi pequeño espíritu, mi memoria, mi entendimiento y voluntad. Dame la gracia que te pido en esta novena, si es para mayor gloria tuya y bien de mi alma. Amén. No los dejaré huérfanos, aleluya. Voy y vengo a ustedes, aleluya. Y se alegrará tu corazón, aleluya, aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y serán creados y renovados la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la ilustración del Espíritu Santo, danos el sentir rectamente con este mismo Espíritu y gozar siempre de su consolación. Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora rezamos tres Padres Nuestros y tres Ave Marías en honor de la Santísima Trinidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, pues en este día vamos a compartir esta meditación. ¿Quién en la vida no ha tenido un amigo? En la vida yo creo que es ciertamente, como dice la palabra, encontrar un amigo es encontrar un tesoro. Y la vida sin amigos realmente sería una vida muy triste. Una vida en la cual No sé si nos amargaríamos la vida o nos deprimiríamos o algo, porque los amigos nos generan pues toda esta manera de cambiar nuestras vidas, de vivir una vida de manera diferente. Y yo sé que la amistad se da en todos los niveles y a veces hasta dentro de la familia
Pues puede ser que los papás son como unos grandes amigos y ojalá y pudieran ser así, ¿verdad? Donde esté la confianza de contar, de disfrutar y de vivir. Por eso yo creo que es bueno que los padres crean estos lazos de respeto, pero también de amistad con los hijos. O entre los esposos, que no solamente sean esposos, sino que sean amigos, donde haya la confianza de compartir, de disfrutar, de reír. O entre los otros familiares, ¿ah? A veces entre las familias, a veces con los hermanos, hay hermanos con los cuales uno se puede acercar más y que hay como un sentido de amistad, no solamente de hermandad, o no solamente de parentesco, con primos, no sé, sobrinos, tíos, que a lo mejor puedan generar esta confianza de amistad. Y digo, y personas a lo mejor que no son parte de nuestra familia, pero tanto es el cariño de amistad que se sienten como si fueran de la propia sangre. Hasta parecen como hermanos o como hermanas, ¿verdad? De la misma sangre, porque comparten todo con confianza. Y pues siempre va a haber diversidad de amigos. Pero amigos, amigos, pues siempre, pues a veces son contados. Dicen que podemos contar a veces con las palmas de las manos, ¿verdad? Aquel o aquellos o aquellas que realmente uno pueda sentir y confiar de que son verdaderos amigos. Y en la vida yo creo que a veces encontramos personas que nos fallan en la amistad. Uno da la confianza, da todo por la amistad, pero te fraudan. Y bueno, yo creo que es parte de la vida. Tampoco es como que por eso vamos a decir, ah, ya no voy a tener ningún amigo, ya, porque me defraudaron. Pues no, yo creo que cada quien recibe su recompensa, así que dejarlos, si fallaron ellos, pues, o ellas, pues, ni modo. Pero no dejar de buscar la amistad, el cariño de un amigo, de una amiga. Y bueno, a veces también uno puede alejarse. Y digo, a veces hay amigos que ya tiene tiempo, que a lo mejor y no me he comunicado, ni he, pues, dicho hola, ni nada. Pero están ahí, sabemos que están ahí en nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que en cualquier momento podemos hablar y compartir muchas cosas. Bueno, escuchemos esta historia, se llama Un buen amigo. Hace poco me di cuenta que cada día conozco nuevas personas que quizás me hacen sentir por un momento bien, me divierten, o a lo mejor solo me hacen pasar malos ratos e intento olvidarlas. Siento que pocas veces he podido sentarme a pensar sobre lo que en verdad valen para nosotros los amigos, pues como los tenemos ahí siempre, no necesitamos nada más, solo su presencia. Un día yo tenía un amigo, un buen amigo, al que le entregué toda mi confianza, al que me cegué porque creí que como yo lo quería, él me quería, y no era así. Y mis otros compañeros me hicieron abrir los ojos, aquellos que nunca tomaba en cuenta. Y abrí mis ojos y me di cuenta que era verdad, pues solo me recostaba en él sin pensar en todos los que perdía en esos momentos. Cuando empecé a abrirme a ellos, pude entender lo que en verdad valen los amigos, pues ¿a quién no le gusta que nos llamen para decirnos solo hola y saber cómo estamos? Que al aprender nuestro teléfono, abrir nuestro email, aparezcan mensajes de aquellos solo para decirnos que les caemos bien o para mandarnos otra insoportable cadena de amor que por más que sea, nos hace recordarnos de todos ellos. Nuestros amigos. ¿No es buenísimo que cuando cumplimos años, todos nos recuerdan y se aparecen en nuestras casas para desearnos un feliz cumpleaños y que cumplamos muchos más? Que cuando nos vamos de viaje, ellos intentan localizarnos, pues piensan que nos hemos perdido o simplemente les hacemos falta. Que cuando quieren hablar con alguien y contarles sus mayores penas, nos buscan a nosotros. Pues no tienen confianza, pues perdón, pues nos tienen confianza y sienten que les ayudaremos.
Qué bueno es cuando encontramos a un amigo que nos dice lo que siente en nuestra cara y no habla detrás de nosotros, siendo hipócritas muchas veces y puede ser que envidiosos. Qué agradable sentirnos presentes cuando tenemos ganas de llorar, de reír, de gozar un poco más de nuestras vidas. Qué bueno es cuando nuestros amigos nos dicen, anoche pensé en ti, o soñé contigo, o oré por ti. En realidad, creemos siempre que son pocos los que son nuestros amigos, pero pensemos bien. Y ese que ahora tú tanto no llamas o no ves, es quizás alguien que te recuerda cada día, y que el que conociste en la fiesta pasada y ha ido contigo a las siguientes, siempre te acompaña porque te considera alguien muy especial. Tenemos muchos amigos, solo nos hace falta volver a contarlos y veremos que perderemos la cuenta porque olvidamos a muchos que nos quieren mucho. Es un buen momento, yo creo, en este tiempo también de la novena del Espíritu Santo, recordar que Dios es nuestro amigo, que el Espíritu Santo es nuestro amigo, que está ahí. Y un amigo que no nos va a juzgar, un amigo que no nos va a exigir algo que no podamos, un amigo que a lo mejor nos puede reprender, pero un amigo que nos va a fortalecer, que nos va a dar su mano, que nos va a dar su fuerza, que nos va a dar la alegría, porque yo creo que una de las cosas que dan los amigos son, es la alegría, es la fuerza. Cuando te sientes decaído, una palabra, una sonrisa o algo, pues cambia la vida. Dios es nuestro amigo. Y así como Jesús dice en el Evangelio, ya no los llamo siervos, los llamo amigos. Dios no quiere esclavos. Dios no quiere solamente servidores, Él quiere amigos. Quiere que seamos sus amigos, como Él es nuestro amigo. Y por eso yo creo que recordar, como dice este pensamiento, el ver que a veces podemos olvidar personas. A veces nos cerramos exclusivamente a algunas personas, que nos olvidamos de los demás que están allá. A veces queremos un amor exclusivo de los amigos. Y a veces hasta envidiamos porque el amigo ahora ya está, ya saluda a aquel, ya ve a aquel o aquella. Sabemos como que queremos acaparar la amistad y la amistad no se acapara, la amistad es libre. Y en esta capacidad de amar y de ser amados, tiene que haber libertad. Porque Dios nos da libertad, Dios nos ama y nos deja libres. Dios no nos oprime, como algunos piensan, algunos creen. Dios nos quiere libres porque nos ama. Y así en el amor de la amistad también a veces tenemos que pensar de esa manera. Que, bueno, y bueno, se me hace interesante que al final el autor dice que pues a veces tenemos muchos amigos y no nos damos cuenta. Hay personas que a lo mejor hemos dejado de hablarles, nos hemos distanciado, pero están pensando en nosotros pues todo el tiempo. Así que a lo mejor hay amistades que para nosotros pareciera olvidar, pero ahí están. El poder, a lo mejor, como dicen nuestros amigos, cuando nos felicitan nuestros cumpleaños, o se aparecen solamente para decir hola, cuando nos vamos de viaje y nos buscan porque nos extrañan, o cuando ya no nos hemos marcado por mucho tiempo y nos tratan de encontrar, cuando nos cuentan sus penas, cuando nos confían, cuando se sienten ayudados, cuando nos dice nuestra cara lo que nos quiere decir, lo que siente y no está detrás de nosotros, no son hipócritas o no son envidiosos, que cuando tenemos ganas de llorar, de reír, de gozar un poco, allí están en nuestras vidas. Cuando un amigo, una amiga te dice, pues anoche pensé en ti, anoche soñé contigo. Y bueno, pues la buena manera está, oré por ti. Y bueno, yo creo que qué hermoso es la amistad y la amistad que Dios nos da.
Dios es nuestro amigo, el Espíritu Santo es nuestro amigo. Que crezcamos en esta amistad con Dios y con los demás. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Vivamos en alegría del Señor, porque ha resucitado. Aleluya, aleluya. Bueno, pues que tengan un excelente día. Que Dios les bendiga.